Porque no hay nada que tú tengas más pecado. There's nothing that we have more. Que tú estando bien delante de los ojos de Dios. Being good in front of God. Sabiendo qué mal está la gente. Knowing how people are doing so bad. Tú dejas lo que se te pierda. And you let them get lost. Yo no quiero que usted se pierda. I don't want you to get lost. Yo jamás quisiera. I would never want. Que usted pruebe lo que es el infierno. For you to taste what's hell. Malakai capítulo 4, versículo 1. Malakai 4, 1 says. Porque aquí viene el día ardiente. Because there comes a day of hot burning like an oven. Y todos los soberbios. And all the wicked. Que mucho orgulloso de que estén en la casa de Dios. How many proud are in the house of God. Yo soy el reverendo. I'm the apostle. Yo soy. Yo llevo tantos años en la casa de Dios. So many years. Yo llevo 30 años sirviendo a Dios. Serving God. Y todo lo que hace maldad será estopa. Will be stubble. They will stumble. They will fall. Lo último que tú quieres es caer en la gracia de Dios. The last thing you do is fall from the grace of God. Dos hombres. Two men. Dos hombres. Two men. Que cuando uno pasaba, that when one would pass, se conocían, they would know, pero no se hablaba. But they would speak. Uno era un rico, one was a rich man. Otro era un enfermo, lleno de llagas. A sick man, full of sores. El de las llagas, the one with the sores, le hacía dame. Would say, give me. Dame. Give me. ¿Sabes cuántos enfermos? Do you know how many sick están enfrente de tu casa? In front of your house. Algo viven contigo. Maybe they live with you. Y te están haciendo dame. And they're saying, give me. Dame. Give me. Y tú pasas. And you pass. Porque tú eres cristiano. Because you're a Christian. Porque tú eres rico. Because you're rich. Y tú te mueves. And you move. Como que si eso no es contigo. Like if that's not with you. Y tú andas. And you walk. Como si la bendición. Like if the blessing. No es para ti. Is not for you. Porque ese. Because that. Que está en el suelo. It is, that one is on the floor. No es como yo. It's not like me. Que estoy en el templo. Yo oro. I pray. Yo ayuno. I fast. Yo diezmo. I give tithes. Porque así decía. That's the way it was said. El fariseo. The Pharisee. Y aquel rico. And the rich man. Se acostó. Went to sleep. Y aquel pobre. And the poor se man. Se durmió. Also slept. Hay gente que se van a acostar. There's people that are going to fall asleep. Y hay otros que van a dormir. And there's others that are going to sleep. Cuando el que se acostó. The one that went to bed. No se levantó. Didn't rise. Cuando el que se durmió. The one that went to sleep. Está en los brazos de Abraham. Now he's in the arms of Abraham. De acuerdo a la escritura, está en los brazos de Abraham. To the scriptures. En estos días. Cuando tú llegas a los brazos de Abraham, when you get to the arms of Abraham, como el cielo tan rápido, so quick, nosotros estamos bien atrasados aquí. We're far behind. Ya el cielo, ya tú subiste, y ya llegó la iglesia, church, y estamos allá, y los muertos de Cristo se levantaron primero. Ah, pero los muertos, now the dead, que están en los brazos de Abraham, that are in the arms of Abraham, están ahora viendo la belleza. Are seeing the glory. De la nueva ciudad. Of the new city. De la nueva Jerusalén. Of the new Jerusalem. El rico. The rich man. Se durmió. Fell asleep. Y abrió sus ojos. And opened his eyes. En el infierno. In hell. Y desde el infierno. And from hell. O eso él. Also él. Están siendo atormentados. He's being tormented. Oye, que mucho me dolería a mí. How much it would hurt me. Que después que mi madre sufrió tanto aquí en la tierra. After my mother suffered ahora so much infierno, here, now Jesús, in hell, se ha atormentado. She'll be tormented. Que mucho me dolería a mí. Would hurt me. Saber que mi hermano, mi hermana, brother, con tanto sister, que hemos pasado, with all that we've been que mi primo, through, mi familia, mis tías, mis tíos, tantas cosas. So much. Y ellos abran los ojos. And they open their eyes. Y se recuerden. And they remember. Porque del infierno vas a tener memoria. From hell you'll have de todo lo bien que tú lo tenías. Oh, how good you had. Porque le dice a Abraham, te recuerda. He says to Abraham, remember. Lo bien que tú estabas. How well you y lo mal que estaba Lázaro. Te vas a recordar de todo. You're going to remember de tus hijos, de tu familia, de tu yerno, de tu yerna, de todo lo que tuviste. Everything you had. Y también que tuviste. How good you are. And you didn't do anything for them.
because we were too rich. Éramos ladrones. We were thieves. Le robamos a Dios. We steal from God. Sé que hay gente que hasta roba tu bendición. Do you know those people that even steal your blessing? Dios te quiere sanar y Dios quiere orar por ti. God wants to heal you and they want to pray. Para después para decir que. To then say. Lloré por él. Oh, I prayed for him. Aquí yo conocí una hermana. There was a sister here. Que después que ella hacía algo y Dios no se lo usaba. Se paraba siempre mal como Dios le dijo a ella que orara para que se. And how she did. ¿Y quién cogió la gloria? And who took the glory? Yo a mí ya no necesito eso aquí. I don't need that here. Y si este edificio, and if this building, considerando los ancianos que están, considering the elder, se hiciera para ancianos. Will be done for the Una comunidad, a community, que todo el mundo ahora abre un localcito. Everybody now just opens a small place. A mí me dijeron cuando vaya a pasar Santo Domingo ahora para julio. They told me when you go to Santo Domingo now. Te vas a quedar impresionado. You're gonna be impressed. Porque el gobierno te va a llevarte. Because the government's gonna take you. Y te van a pasar de por ciertas casas. And they're gonna pass through casas, homes, de lujos. Of luxury homes que han hecho cierta gente, that certain people have done, que son ministros, that are ministers, y le llaman iglesia. And they call them churches. ¿Sabe cuántos pillos hay? How many thieves there are alrededor del mundo. Around the world. ¿Sabe cuántos sinvergüenza? Do you know how many people se paran al lado tuyo, stand next to you, para destruirte, to try to destroy you, para cambiarte el pensamiento, to change your thought, y decirte, ¿viste lo que pasó? You, so what happened? Ahí me dijeron hace esta semana pasada, somebody told me this past week, que por lo que yo hice, and for what I did, se va de la iglesia, leaving the church, yo le bendiga, God bless you, con lo que pasó aquí, what happened here, jamás viene para acá, they're never coming back, aquí siempre van a pasar. That's always going to happen. Porque aquí hay gente canúa. Because it's flesh. Yo no puedo tirar encima de todo el mundo. Couldn't be on top of everybody. Pero que voy a pagar más grande. But I'm going to pay for it dearly. Y yo le texto atrás. And I text him back. God bless you. Dios te bendiga. God bless you. Yo no me gasto mi tiempo. I'm going to waste my time. Dependiendo. Oh, yes. I don't waste my time. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo está muy poquito. You know why? Because el tiempo so te short. Faltan horas. It's only hours. El reloj está sonando. The clock is ticking. Yo lo que quiero es que cuando usted, hermano, I want that when you, my brother, cuando usted diga when que usted es de la casa de Dios, you're from the house of God, es de la casa de oración. It's from the house of prayer. Que cuando usted tiene que discutir algo, se va al altar. Dice, Señor, será esto contigo. Say, Lord, is this porque muchos de tus peleas son contigo. Many of your fights ¿sabes por qué la gente pelea por you el tuyo? Porque te faltaron el respeto. Oh, because they lacked respect. I thought the first thing you lost when you came to the house of God was respect. Because the Bible says that once you walk in, you're crazy. This is for crazy people. Ahora no te metas con este loco. Now don't get in with this crazy person. Lucas capítulo 21. Luke chapter 21. Levantó sus ojos. He lifted up his eyes. Y vio el rico. And he saw the rich man. Estoy hablando de Cristo. I'm talking about Christ. Levantó Cristo sus ojos. He lifted up his eyes. Y vio los ricos. And he saw the rich. Que echaban su ofrenda. And putting their offering. En las arcas de la ofrenda. And the rows of the offerings. In the bowels of the offering. Y llegó una viuda. And a widow came. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que era muy pobre. That she was very poor. Era muy pobre. She was very poor. Era viuda, no tenía quien la cuidara. Widow, she had nobody to take care. Y también era muy pobre. And she was very poor. Y ella vino y echó dos plantas. And put two coins. En aquellas canastas. In those baskets. Y siguió andando. And kept walking. Cristo no la paró.
Christ didn't suffer. Ahora, yo sé que muchos de ustedes dicen, I know many of you say, no, que si Dios vio la ofrenda de la viuda, también ve la mía. Cuando esa viuda ofrendó, when that widow gave that offering, echó su ofrenda, she put her offering, ella echó todo, she put everything, lo que ella tenía, and she had it, y lo echó, and put it, sabiendo que eso no era nada, knowing that that was nothing. Ahí no había mucho. There was not much. Pero cuando ella lo echó, when she put it, lo echó todo. She put it all. Y Cristo le dijo, and Christ said, aquella, she, esa, that one, aquella, that one. Aquella que se está yendo, you see that she's leaving? No, porque el que echa la ofrenda, because the one that no tiene que quedarse para que le den la placa. Doesn't have to wait for the get a plaque. Por eso mi hombre te importó la ofrenda de aquí al diezmo aquí, por darle ese tiempo. ¿Sabes por qué a ti no te han abierto las puertas? You know why they haven't opened your doors? Y Dios, por bendición de la misericordia, God, ha permitido ser bendecido. To be blessed. Porque la presencia siempre es bendición. Because in the presence of God is always blessed. But because you have, ¿sabes por qué a veces no llegamos, you know why we don't reach a la posición grande? Position. Porque nosotros le diezmamos a todo el mundo, give to everybody que tiene iglesia, that has, para que church, todo el mundo que tiene iglesia nos diga, ahí va, saying, ahí va. No diezmas a un solo lugar. You tie to one place. No grites, no brinques, ¿verdad? No jumping, no shaking. Pero te voy a brincar con lo último. But I'm gonna make you jump with the last thing. Viene ahora Pablo, Paul, en el libro de Hebreos. In the book of Hebrews, capítulo 7, versículo 4. Y él dice, mira bien esto. And he says, look at this. Mira bien esto. El mismo Abraham, even Abraham, el padre de la fe, the father of the faith, el hombre, the man, que es rico, that's rich, que Dios le dio multitudes de bendición, God gave him abundance, no se lo olvidó diezmar, did not forget. Y cuando vino Melquisedec, and when Melquisedec came, él vino y le ofrendió, he gave his, y trajo sus diezmos, and he brought his tithes. El mismo Abraham, the same Abraham, que no tenía que hacer nada, that didn't have to do anything, sintió, he felt impacto, the impact, de lo que era ofrendar, of what was to give an offering. Este mensaje, this message, es para que tú des más. It's not for you to give more. Si yo quisiera que tú dieras más, if I wanted you to give la ofrenda more, yo le había dicho a Angie que no conectaba todavía hasta ahora. Tell our Angie not to collect the offering. A mí tu ofrenda no me interesa. I'm not interested in your offering. A mí tu diezmo no me interesa. The tithes don't interest me. But to him, it interests him. Yo eché los míos, ¿verdad? I put mine. Y qué rico que esos 10 pesos, ¿verdad? Que estaban, que esos 8 pesos están recogiéndose. Eso me recuerda a mí. That reminds me. Sacar los 8 pesos, 10 pesos para $8, $10, ponerlo como voto. To put it as a promise. Y después te pregunta, and then you ask yourself, ¿por qué tú no tienes? Why you don't have? Yo me recuerdo que un hermano me llamó. I remember that our brother called. Me dijo, mira hermano, usted tiene su notario por ahí. Do you have your notary around? Y yo, ah hermano, este día, ¿cómo usted se lo olvidó? How did you forget? Tantas cosas encima, so many things that I have. No, pues mira, yo me tengo que buscar un notario. Now I have to go find a notary. Y yo, ok, no hay problema. Okay. Y después a mí me llamó. Then he called, oye, ¿tú vienes el miércoles? You coming on Wednesday? No, el miércoles es un poquito difícil. Wednesday is going to be very hard. ¿Y el jueves está por ahí? How about Thursday? I'll be around on Thursday. No, porque le tienes que firmar ese notario. Because I need you to fill out that notary. ¿Y no te buscaste uno? And I thought you were going to look for one. Sí, pero me está cobrándome 10 pesos. Oh, but he's asking me for $10. A veces no apreciamos lo que Dios te da. Sometimes we don't appreciate what God has lo barato. Because we're cheap. Lo ganó, lo barato, de chistes. La cosa barata. Que Dios está dando. The God has given. La comida. The food. Que Dios está prestado. Yes, God has, la gente que Dios está dando. The people that God has given. El trabajo que tú tienes. The job that you have. El orgullo. The pride. Que tú eres. That you are. Y el Señor te mira tu orgullo. And the Lord looks at your pride. Y te dice. And says. Me cansado. I'm tired. Porque yo no puedo bendecir. Because I cannot bless. Un orgulloso.
of pride first. Porque el que tiene orgullo, because the one that has pride, hace separación conmigo. Does a separation. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento. And that's in the New Testament. Pablo. Paul. Después que mira alrededor. After he looks around, el Dios, Señor, he said, Lord, yo sé una sola cosa. I know just one thing. Después de ver yo ganado todo esto. After